Pero qué maravilla de receta os traigo esta semana, y es que os voy a enseñar a preparar una mega tortilla de verduras que está deliciosa. Hola gente, bienvenidos una vez más al canal de Cocinero Diario y espero que vengáis con muchísimas ganas de cocinar, ya que hoy os voy a enseñar a preparar una mega tortilla de verduras que está ¡mua!, para chuparse los dedos. Yo esta tortilla la voy a preparar con calabacín, patatas, puerros y cebolla, que es una combinación muy rica y además muy nutritiva. Además, a esta tortilla le voy a poner una gran cantidad de verdura y de huevos para que me quede una tortilla bien gordita y jugosa. Por cierto, no os olvidéis que la lista de los ingredientes la vais a encontrar al final del vídeo. Así que ya sabéis, si vosotros también queréis aprender a preparar esta deliciosa tortilla de verduras, ir preparando ya vuestros likes y no os perdáis ni un solo detalle de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer para preparar esta receta es coger un par de puerros a los cuales les quitaremos la primera capa. Los lavaremos muy bien bajo el grifo para quitarles la tierra que puedan contener y los cortaremos en rodajitas. Después cogeremos un par de calabacines, les quitaremos la piel con ayuda de un pelador y los cortaremos en daditos, y haremos exactamente lo mismo con dos patatas de tamaño medio. También cogeremos una cebolla a la cual le quitaremos la primera capa y la cortaremos en trocitos chiquititos. Ahora cogeremos una sartén a la cual le echaremos una cantidad abundante de aceite de oliva y la pondremos a calentar a fuego medio. Cuando el aceite esté bien caliente, le echaremos la patata que habíamos cortado y la sofreiremos muy bien hasta que comience a dorarse. En ese momento le añadiremos la cebolla, el puerro y el calabacín y lo sofreiremos todo muy bien hasta que toda la verdura esté bien pochadita, momento en el que retiraremos la sartén del fuego. Como tenemos tanta cantidad de verduras, echaremos en un bol para batir de 6 a 8 huevos, a los cuales les haremos un puñadito de sal y los batiremos muy bien. Luego retiraremos las verduras de la sartén con ayuda de una espumadera para deshacernos de esta forma del exceso de aceite, y esas verduras las vamos a echar en el bol con el huevo batido, mezclándolo todo muy bien con movimientos envolventes. Luego cogeremos una sartén, la pondremos a calentar a fuego medio y le echaremos dentro la mezcla de huevo batido y verduras. Si no tenéis una buena sartén antiadherente, os recomiendo que untéis la base con una gotita de aceite. Como la tortilla es tan gorda, cogeremos una lengua de silicona e iremos rascando el fondo de la sartén para que de esta forma se vaya cuajando todo el huevo. Cuando el huevo se haya cuajado bastante, cogeremos un plato de gran tamaño y le daremos la vuelta a la tortilla, colocándola de nuevo en la sartén y colocando esta de nuevo en el fuego para que se haga bien por el otro lado. Pasado minuto o minuto y medio, la tortilla ya debería estar lista por el otro lado, así que le daremos de nuevo la vuelta para comprobar que está bien hecha. Y ya solo queda cortarnos un pedazo para disfrutar de esta grandiosa, suculenta y más que deliciosa tortilla de verduras. ¡Está de vicio! Bueno, y una vez ya lista nuestra tortilla, ha llegado el momento de probarla, que sinceramente tiene muy buena pinta, está súper jugosita, así que vamos a coger un poquito. ¡Wow! Esta tortilla está rica, pero rica, rica, rica de verdad, y os la recomiendo encarecidamente, porque es una forma genial de comer verdura. Yo me voy a ir marchando ya, pero no sin antes mandaros como siempre un fortísimo saludo, nos vemos el siguiente día, ¡hasta otra! Aquí os dejo la lista de los ingredientes que he utilizado, y por cierto, deja tu comentario y así me animarás a que siga subiendo más vídeos. También te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube, ya que pinches en la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas.